Yo creo que es una reacción necesaria y todavía no suficiente al giro reaccionario que ha imprimido el PP en toda su política. No solo son los recortes, no solo son los ajustes económicos, no solo la austeridad, sino el desgarro social que está produciendo en nuestro país. Pero incluso más allá de ello, ahora ha empezado con un juego de represión a la pluralidad y a la libertad, que es una consecuencia inevitable. Si ellos siguen atacando todos los derechos de los trabajadores, los económicos y los sociales, tendrán que plantearse cómo impedir que la sociedad se exprese con toda libertad. Y hay una especie de coherencia en toda la política del PP, y yo creo que puesto también es la expresión de esa coherencia que tiene la sociedad y el pueblo, que somos mayoría, para decirles que no queremos lo que están haciendo. Esto sería la... Por eso estoy aquí, entre otras razones, y bueno, y luego pues es grato, efectivamente, vivimos hacemos la vida política muy independiente, muy aislados muchas veces unos de otros, y es muy grato, tengo que decirlo, ¿no?, pues sentir que mucha gente piensa como tú, que mucha gente siente las mismas necesidades de expresarse que estamos haciendo nosotros. ¿Usted cree que será suficiente con la movilización en la calle para producir el cambio que todos deseamos? Hombre, lo mejor sería la movilización en la calle, pero claro, no movilizaciones, iba a decir, importantes como lo son, sino movilizaciones mucho más masivas. Aquí no puede haber 10.000, 20.000 personas, lo que haya, que no lo sé, no estoy apuntando cifras. Tenemos que ser cientos de miles los que salgamos en Madrid y en otras ciudades. Porque la inmensa mayoría, que somos millones, somos los que estamos sufriendo, o los que sufren la política del PP. Como digo, en todas sus vertientes, la económica, la social y la represiva de acabar con la democracia siempre que fue débil, ahora empieza a estar en peligro. ¿Y por qué usted cree que no acaba de explotar la calle? ¿Por qué no acaba de salir la gente, que aunque sí que sale en ocasiones con bastante, digamos, pluralidad y con bastante amplitud, no llega a ser masivo como para traer el cambio que anhelamos? Es un problema político muy de fondo, ¿no? Por así decirlo, hemos vivido todo un periodo, ¿no?, de despolitización, nos han comido el coco, ideológicamente, a mucha gente. Ha habido bienestar hasta ahora reciente, ¿no?, y hay un cambio profundo en la sociedad que tarda en manifestarse. Luego también ocurre que son los partidos, estos, los que tienen influencia de masa, porque aparecen en la televisión, los que debían tener una capacidad dirigente en la sociedad, que tampoco expresan, digamos, con la nitidez que el momento exige. Y luego la gente, pues podríamos decir, hombre, ¿por qué no se entera un poquito más? ¿O por qué son tanta gente tan mentalmente tan atrasada en última instancia que vota al PP cuando vemos las cosas que hacen tan terribles y la política y el comportamiento que tiene? Pero en eso estamos, ahí efectivamente todo el mundo siente la necesidad de mucha unidad, ¿vale? Pero la unidad no es fácil después de tantos tiempos de haber vivido cada uno, ¿no?, en su cenáculo, cada uno en su partido, cada uno diseñando una política propia. Y ahora esa sensación de necesidad de la unidad empieza a ser algo más vital. Hoy se reúne, hay muchos movimientos, muchas reuniones de todos los tipos, donde eso es la sensación de necesidad de la unidad empieza a ser algo más sentido, porque además es una necesidad como que podríamos llamar histórica. Esto es una situación excepcional y como tal situación excepcional necesitará una respuesta excepcional. Hey,